bueno. Arrancamos. Hola Archis, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video y a mi canal, obviamente. Bueno, hoy los voy a llevar conmigo. Primero quiero aclarar que está lloviznando, me está dando toda esa como agujitas así que se te clavan en la cara y en el ojo. Bueno, así está el clima hoy en Londres, estamos en verano acá, Llegando, en realidad, en unas semanitas. Bueno, la cosa es que quiero que me acompañen a un estudio de grabación. Hoy los voy a llevar a un estudio de grabación. No me toca grabar, pero lo que se está haciendo hoy en día acá para que vos puedas estar en un set de grabación es, o el mismo día que llegás te hacen un test de COVID o te citan unos dos días antes de filmar, te hacen un test de COVID y te vas a tu casa. Y lo mejor es que te lo pagan. O sea, te pagan por ir a hacerte un PCR, básicamente. Así que hoy me toca ir a un estudio en donde nunca estuve y dije, vamos a llevarlos. ¿Vamos? Bueno, acá vinimos a la estación de Waterloo. Estoy, en realidad, buscando la plataforma para poder tomarme el tren que me corresponde. Está todo decoradito con la Eurocopa. Creo que me toca ir a la plataforma 5, así que allá está. Y bueno, ahora cuando me siente les mostraré y contaré un poquito más sobre esto. Vamos de vuelta. Y este es el tren que nos tenemos que tomar. Shepperton, espero estar pronunciándolo bien. Literalmente hay como 24 plataformas en esta estación, es inmensa. Vamos a buscar un vagón, sentarnos y relajarnos. Bueno, ahora se los cuento muy rapidito. La cosa es así. Como dije al principio, ahora para entrar a los sets de grabación, necesitas sí o sí tener un test de COVID hecho. Entonces, muchas producciones lo que hacen es citarte unos días antes del día de la filmación y te hacen el test de COVID. Y lo bueno de todo esto es que te lo pagan como medio de trabajo. Que es en realidad porque obviamente vos estás perdiendo un día o medio día en el que podrías estar trabajando. Entonces, para que no pase eso, ellos te bloquean como, no sé, uno o dos días y vos te vas a ir a hacer tu test de COVID, te lo pagan y está todo perfecto. No tienen, digamos, vos no perdés tanto porque ellos te pagan ese medio día o lo que sea que te paguen el test y ellos ganan porque tienen seguridad de que vos vas a dar negativo o buscar otro reemplazo en el caso de que es positivo. Y bueno, voy a apagar la cámara porque tengo una persona sentada y me da vergüenza. Bueno, ya llegamos, estamos acá en Shepperton. Ahora me toca ir al estudio, así que me voy a pedir un Uber porque no hay nada que me lleve hasta ahí, maldita sea. Pero bueno, allá vamos. Acá estamos en los estudios, no había venido nunca para acá y me acabo de cruzar, no sé si será una señal o qué, uno que dice Netflix at Shepperton. ¡Ay, qué emoción! Voy a ver hasta dónde puedo llegar a filmar.
Ahora sí, atrás quedó el test de COVID. Hice literalmente un viaje de casi 2 horas para hacerme un test que llevó 1 minuto, literalmente. Vine a los estudios, me perdí porque encaré para otro lado, me metí en uno de los galpones, chusmeé un poquito ahí de escenografías, me crucé al estudio de Netflix acá. Ya estoy ahí cerquita. Y bueno, nada, ahora tengo que ir a buscar la vacuna, me tengo que dar la segunda dosis de la vacuna para poder entrar a España, que viajo en unos días, también por laburo. Tengo la primera dosis, pero me toca la segunda si no me hacen hacer un PCR, el cual no voy a pagar, porque ya tuve que pagar otros test para la cuarentena. Pero bueno, vamos a seguir el día de hoy. Espero que tengan un lindo domingo, una linda semana o cuando sea que estén mirando este video. Y bueno, como siempre les digo, me pueden seguir en mi Instagram como ArchieInLondon. Obviamente se me suscriben al canal, le dan un like, lo comparten, todo, todo, todo. Y los veo en Netflix, digo, la próxima semana. ¡Adiós, Archie!